No ha sido una decisión fácil, pero antes preferiría ver Shakuras destruido que tomado por los Zer de Amon. Tenemos mucho que planear, jerarca. Dime, Borazun, ¿cómo llevaremos la destrucción a tu mundo? El prisma de fase del templo Xel'Naga se puede sobrecargar y provocar un rayo de energía que golpeará el núcleo del planeta. Con la carga suficiente, el planeta se hará pedazos. Amon no poseerá mi mundo. He estado pensando en nuestra decisión. ¿Estás reconsiderando? No. El tiempo que he pasado aquí me ha recordado el coraje de tu gente. Debemos luchar. Si vamos a sufrir, Amon sufrirá con nosotros. Atraeremos a tantos Zerg e híbridos de Amon a través del acceso como podamos. Cuando hayan entrado los suficientes para causarle daño, sobrecargaremos el templo y huiremos. ¿Quieres mermar sus fuerzas? Es un plan atrevido, pero no podemos arriesgar las tropas necesarias para hacer algo así. Eso, déjamelo a mí, matriarca. He aprendido mucho de los templarios tétricos. Nuestras fuerzas han asegurado los alrededores del templo Xel'Naga. Artanis, ¿cómo van los preparativos? Estoy configurando el templo ahora mismo. Pero sin Urak ni Kalis me hará falta más tiempo. Tiempo no es lo único que nos hará falta. Tres piedras Zenith regulan las energías del templo. Solo destruyéndolas podremos sobrecargar el templo. Hasta entonces, debemos defender el templo de los Zerg y de sus amos híbridos. Hace tiempo que los Nerazim usamos los monolitos Kaidarin para proteger nuestra tierra. Veo que vuestro forjador de fase los conoce. Así es, matriarca. Los monolitos son bastante letales y poseen un alcance considerable. Serán un instrumento clave en nuestra defensa. El momento ha llegado. ¡Comencemos! Cuanto antes destruyamos las piedras Zenith, mejor. Los Zerg no tardarán en invadir los alrededores del templo. Así es. Aunque mis templarios tétricos pueden atravesar sigilosamente las líneas enemigas y destruir las piedras si es necesario. Ten mucho cuidado al atacar una piedra Zenith. Sus energías internas pueden volverse volátiles al sufrir daño. Los Zerg se están agrupando para atacar por el suroeste. Preparad vuestras cuchillas, guerreros. Obedecemos. Jerarca, hay más recursos cerca. Podemos construir un segundo nexo junto a ellos para acelerar nuestra recolecta. Otra prole Zerg se está preparando para atacar desde una colmena al noroeste. ¡Cazar de Templaris! Artanis, los observadores informan de que ha aparecido un gran número de Zerg en Shakuras. Pero ni un solo híbrido. Amon está poniendo a prueba nuestra determinación. Los Zerg se acercan al templo por el paso del sureste. El honor. Preparaos, templarios. Los Zerg se están movilizando para atacar por ambos lados del templo. Gracias.
curioso. Los superamos se están acercando a la zona del templo. He visto esta táctica antes. Transportan tropas terrestres. ¡Destruida, los superamos! ¡Rápido! Entiendo. Las lecturas indican que hay cerca de 500 millones de Zerg en Shakuras y todos se dirigen al templo. ¡Que vengan! Los templarios resistirán. No bajéis la guardia, guerreros. Los Zerg atacan el templo desde tres lados a la vez. Sombrío. Por los dioses, nunca había visto una abominación así. Que todos los cañones apunten al híbrido. Debemos defender el templo. Gerarca, yo nunca había visto a tantos Zerg juntos. ¿Es esta la amenaza a la que se enfrentó mi madre? No, matriarca. Esta amenaza es aún mayor. Tendremos que darlo todo para resistir. Ya está. Las piedras Zenit han sido destruidas. En cuanto finalices tu tarea, podremos sobrecargar el templo. Entendido. La alineación del templo se desarrolla sin problemas. Solo queda esperar a los Zerg. El momento se acerca, guerreros. El templo se está alineando de nuevo. Pronto estará listo. Jerarca, he descubierto un alijo de Solarita bajo el templo Shelnaga. Si aguantamos un poco más, podría recuperarlo. Inicia el proceso de recuperación, Karax. Protegeremos el templo mientras podamos. El castigo. Jerarca, no todos los accesos se han transformado en portales de distorsión. Recomiendo adoptar una estrategia uniforme. El templo vibra con energía. Está listo. Aún no hemos recuperado toda la solarita. Si pudiéramos resistir un poco más. He regresado. Muestro. Están atacando la base. En aras, Atari. Están atacando la base. Atacando al enemigo. Están atacando a nuestras ondas. Ya está. La solarita se encuentra a bordo de la lanza de Adún. Están atacando la base. Con orgullo. Están atacando la base. Están atacando a nuestras ondas. Están atacando la base. Están atacando a nuestras ondas. Consuelo en el exilio. Templarios, iniciad la llamada dimensional. ¡Poneos a salvo! ¡Por un Casmirus! Los Zerg han decidido a destruir el templo. Ten fe, matriarca. Vuestros caídos claman venganza. Y lo obtendrán. Thank you.
almas de guerrero están unidas por el honor, la tradición. Luchamos en nombre de todos. Los valientes, de generación tras generación, eligieron el manto, el templario tétrico. Los Nerazim lucharon a nuestro lado con valor, incluso cuando su mundo fue destruido. ¿Por qué? Su hogar siempre ha sido Aiur. Nunca lo olvidaron, ni el sacrificio que los liberó y les permitió ponerse a salvo. ¿Hablas de Adún? Así habló el Judicator Centeo. Adún no logró erradicar a las tribus renegadas, aquellos que se llaman a sí mismos Templarios Tétricos. Contemplamos la explosión de la estrella crepuscular. En ese instante de traición, Adún selló su destino y el de los herejes. Purificó la mácula de Aiur, pero los permitió vivir. ¿Traición? Adún eligió la compasión antes que cometer genocidio. Fue un acto noble, conservadora. ¿Eso crees? Yo veo la historia a través de los ojos de los que la vivieron, Artanis. Quizá por eso no ves lo que tienes delante de ti. Las verdades del pasado solo cobran sentido al mirar atrás para ver cómo toman forma las consecuencias. Para mí, como conservadora, la historia siempre ha sido un presente que vive y respira. La siento como los que la vieron en su momento. Quizás debería adoptar tu punto de vista. Shakuras ya no existe. Ahora es parte de la noche eterna. Pero las tradiciones que forjamos allí nunca se perderán. ¿Es eso posible, matriarca? Más de lo que imaginas. ¿Qué sabes de la senda de las sombras, Artanis? Poco. Tu pueblo guarda bien sus costumbres. Es nuestro rito iniciático más sagrado. La iniciada está sola y miembros de la tribu atacan desde las sombras. Si resiste, se convierte en cazadora de las sombras, una verdadera templaria tétrica. ¿Por qué me cuentas esto? Tú te enfrentaste solo como templario tétrico a incontables enemigos y arriesgaste tu vida por la de muchos. Has seguido nuestros pasos, Artanis. Has recorrido la senda de las sombras. Ya no tienes el Kala. Eres un templario tétrico. Primero Aiur, y ahora Shakuras. Todo lo que amamos se desmorona a nuestro alrededor. Pero debemos perseverar. Los Terran de Coral tienen en su poder la piedra Xel'Naga. Zeratul predijo que ella nos conduciría a la salvación. Aunque hace varios ciclos solares que no veo al comandante Reynor, confío en que nos dará la piedra. Aquí el comandante James Reynor del... ¿Artanis? ¡Hombre! ¡Dichosos los ojos! Amigo Reynor, pareces bastante... ocupado. Un día de curro como cualquier otro. ¿Quiénes son los insurgentes? Una tal organización Moebius. Una guardia de élite que trabajaba para el Dr. Naru. Han atacado varios mundos del sector y casi no hay supervivientes. Parece que había híbridos liderando los ataques. No existe mundo.
Que no esté al alcance de Amon. Reforzando los mamparos. Reubicación en 7 Alfa. Debemos formar una línea de batalla. Han invadido el escudo celeste. Nuestra plataforma orbital de defensa. Creo que han destruido los estabilizadores atmosféricos. Está cayendo rápidamente. Si impacta, arrasará a Augus Grad. Nos aseguraremos de que eso no ocurra, comandante. Atacad a su flota e impedid que avancen. Como en los viejos tiempos, amigo. Debo recordarte que nuestra ley sagrada, la Daeul, nos prohíbe claramente interferir en las vidas de seres inferiores. A menos que haya una amenaza directa a nuestro imperio. Tu decisión de ayudarlos es desconcertante. ¿Por qué supones que son seres inferiores, Rohanna? No estoy suponiendo nada. Míralos. Simples, primitivos. Se comunican a través de orificios. Bocas. Muchos, incluido yo, solíamos pensar como tú. Pero he visto su nobleza. Tú también la verás con el tiempo. Muchos templarios tétricos se han ofrecido para servir de exploradores. Nos avisarán de los movimientos de Amon. Parece que el destino nos ha reunido de nuevo, James Raynor. O la suerte. La suerte es un concepto estrictamente humano. Los protos vemos la sincronía de los acontecimientos y sabemos que responden a un plan superior. No importa cómo lo veas, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Qué te trae por aquí, Artanis? Zeratul creía que el artefacto que tienes en tu poder, la piedra, como la llamaba, podría guiarnos hasta los Xel'Naga. ¿Dónde está Zeratul? El prelado tétrico cayó en Ayur. Su último anhelo fue que yo continuara su misión y encontrara la forma de detener a Amon. Joder. Siempre supe que solo había un final posible para su cruzada. Ha sido una gran pérdida. Sé que lo llamabas amigo. Las pasé canutas para hacerme con ese artefacto por sus malditas profecías. Perdí a muchos hombres buenos. Si quería que lo tuvieras, llévatelo. Es tuyo. Pero ahora mismo, tenemos una ciudad que salvar. El escudo celeste está en apuros, colega. Si no conseguimos conectarlo de nuevo, Augus Grad va a sufrir un impacto a escala nuclear. Los soldados de la organización Moebius están en la plataforma. Y esos tíos son suicidas. Preferirán morir antes que permitir que los detengamos. Esto pinta mal. El escudo celeste no resistirá mucho más. A este paso, quizá tengamos unos 10 minutos antes de que se estrelle en plena capital. Tus sospechas eran correctas, comandante. En estos momentos, la organización Moebius está desactivando los estabilizadores atmosféricos de la plataforma. Parece que el daño es reparable, jerarca. Sí. Suponiendo que la organización Moebius deje algo que reparar. Artanis, si consigues quitar de en medio a esas tropas, mis chicos podrían arreglar los estabilizadores. Eso nos daría algo de tiempo. Debemos actuar deprisa. Se necesitará el poder combinado de los 5 estabilizadores para detener el descenso de la plataforma. El honor me guía. Casar de Templar. Cálculos de durabilidad actualizados. Comandante, los vehículos de construcción pueden iniciar las reparaciones. Gracias, Artanis. Mis chicos colocarán una torre de sensores. Debería alertaros si la organización Moebius pasa por aquí. El honor me guía. Somos las cuchillas de Ayur. Detecto un arma electromagnética.
El pulso que emana de esos dispositivos dañará nuestros escudos lentamente. Pero sus reactores de solarita podrían sernos útiles. Sería aconsejable destruir esos dispositivos. El honor me guía. Ulas Adari. Por tu voluntad. Entaro Tassadar. Somos las cuchillas de Ayur. Por tu voluntad. Mi hipótesis era correcta. Esos reactores de solarita se pueden usar para mejorar la producción de energía del núcleo solar. Detecto dos dispositivos más en la plataforma. Si es posible, deberías buscarlos. La organización Moebius está preparando un ataque contra nuestro punto de nexo. Reúne nuestras defensas. Así se hará. Nuestro pueblo se para. Expiaremos nuestra culpa. Hulk Caladas. Revisando estimaciones de durabilidad. Estupendo. Ya hay un equipo de reparación en camino. Atención. Parece que Moebius está enviando refuerzos a los estabilizadores. Esperad mayor resistencia. ¡Gloria de la batalla! Nuestra luz no se apaga. No hay consuelo en él. Base despejada. Buen trabajo, Artanis. Asaltantes, aseguremos esta zona. La mente. Enaras. Así se hará. Nuestra luz no se apaga. Enaras. Mejora completada. Atacando a enemigo. Obedecemos. Paz. Eternamente. Expiaremos nuestra culpa. Eternamente. Nuestra. Hemos conseguido eliminar las fuerzas enemigas de un tercer estabilizador. En el bote. A reparar, se ha dicho. Tío, estás cabreando a los de Moebius. Hay un montón de tropas guardando los estabilizadores. Asegúrate de que tienes suficientes fuerzas para atacar. Eternamente. Entaro Tassadar. No hay consuelo en el exilio. Nuestro día llegará. Justo a tiempo. Una base de Moebius menos de la que preocuparnos. Ya se encargan mis chicos, Artanis. Como ordenes. ¡La batalla! Jerarca, no todos los accesos se han transformado en portales de distorsión. Recomiendo adoptar una estrategia uniforme. ¡Entar Tassadar! ¡Tassar de Templari! Atacan nuestro pilón. El último reactor de solarita está siendo invocado a bordo ahora mismo. Empezaré a instalarlo lo antes posible. Por tu voluntad. El honor me guía. Casar de Cálculos de durabilidad actualizados. Solo queda un estabilizador en manos del enemigo. Debemos apresurarnos. Ulas Adari. Ordena. Enaras Adari. Con orgullo. Amigo Reynor, el escudo celeste ha sido estabilizado y la organización Moebius se retira. El almirante Horner se hará cargo de la estación de ahora en adelante. Te debo una, socio.
Tus chicos son la leche, Artanis. El escudo celeste vuelve a estar operativo. Estamos a punto de llamar a la caballería. Nos reuniremos contigo en la superficie y extraeremos la piedra. Tengo malas noticias. Parece que nuestros amigos de ahí abajo han tenido la misma idea. Mientras luchábamos para llegar al planeta, han asaltado el palacio. Los datos de seguridad indican que han cogido la piedra. Como decía mi madre, monto un circo y me crecen los enanos. No entiendo en qué nos ayuda ese dicho, amigo Reynor. Yo tampoco. Un momento. Recibo información. Un equipo de evacuación de la organización Moebius se dirige al puerto Bennett. Tienen la piedra. No los dejaremos escapar. Los exploradores informan de que las tropas de Amon se están dividiendo para conquistar distintas partes del sector a la vez. No pinta bien, Artanis. Hay un montón de muertos allí abajo. Tenemos que acabar con esos cabrones. ¿Qué puede haber empujado a estos Terran a la servidumbre de Amon? Les asignaron un servicio ultrasecreto, la seguridad de los laboratorios de investigación de híbridos del Dr. Naru. Cuando Valerian restableció el gobierno, la Fundación Moebius desapareció. Las últimas transmisiones fueron un caos, una locura. Y de repente, empezaron los ataques. Entonces Amon los ha convertido en esclavos, en su ejército. Son peligrosos, pero son solo el principio de la guerra que se avecina. Tú siempre tan optimista. La organización Moebius se abre paso hasta el puerto Bennett con el artefacto. Debemos detenerlos antes de que se lo lleven. Bienvenido al puerto Bennett, o lo que queda de él. La organización Moebius se atrincheró aquí para impedirnos obtener el artefacto. Valerian está estableciendo su base. En cuanto... ¡Oh! ¡Reynor! ¿Qué ocurre? Los híbridos están canalizando energía del vacío hacia la piedra. La disrupción psiónica producida afecta a los Terran. ¡Despliega a los inmortales! Necesitamos artillería pesada para proteger a estos Terran hasta que pase la disrupción. Ya te debo dos, Artanis. Creí que iba a perder la puta cabeza. La piedra se está recargando, comandante. Seguramente volverán a activarla pronto. Debemos recuperarla. No jodas. En marcha, socio. Podemos construir inmortales en la instalación robótica. Son bastante efectivos para asediar a enemigos o defender a nuestros aliados. Muy bien. Mis chicos van a por la organización Moebius. Cuando tus defensas estén listas, trae la artillería pesada. Esa disrupción ha golpeado de lleno a mis tropas. Hemos sufrido muchas bajas y vamos a necesitar más tiempo para establecer nuestras fortificaciones. Haz lo que puedas para mantenerlos a raya. Estoy en ello. Vuestra posición estará segura hasta que vuelvan a disparar la piedra esa. Jerarca, varias instalaciones de investigación del dominio informan de que las están atacando. Si logra rescatarlas, le devolveré cualquier tecnología Protoss que hayan recuperado. Dios.
Terarca. Detecto un pico de energía considerable. La piedra emitirá pronto otra nova de disrupción. Casadar. Casar de Templari. Hemos liberado una instalación del dominio. Ah, no puedo creer que hayamos salido con vida. Algunos de nuestros médicos se quedarán por si los necesitan. ¡El miedo os consuma! Somos las cuchillas de Ayo. Por tu voluntad. Siento tu presencia. Los atacantes han caído. Avanzad hasta la ubicación de la piedra. Comandante, nuestras fuerzas están listas. El dominio se enfrenta a la organización Moebius. Pongo a la llamada. Deberíamos invocar más cañones de fotones. Serán un gran apoyo en la defensa de nuestro nexo contra incursiones enemigas. La piedra está emitiendo energías poderosas. Volverá a disparar pronto. La disrupción de la piedra también está afectando a los de la organización Moebius. Deberíamos atacarlos cuando nuestros aliados estén a salvo. Meditación ha concluido. Atan. Hemos sobrevivido al ataque de los híbridos. Seguid adelante, guerreros. Servirán. Menudo dolor de cabeza. Gracias por la ayuda, Artanis. Los... Hemos roto sus defensas. Plantemos un par de búnkeres. La piedra está alcanzando el máximo poder, Jerarca. Tendremos que defender a nuestros aliados de los híbridos una vez más. ¡Victoria! Nuestros cañones entonarán cánticos. VCE del dominio. Estableced una línea fortificada aquí. Nuestras defensas quedarán pulverizadas. Tus aliados están en combate. Mejora completada. Regreso para servir. Serpundar, sí. Ahora que hemos parado el ataque de los híbridos, podemos avanzar de nuevo. Gracias por tu ayuda. Nuestras últimas naves científicas se dirigen al frente. Está predestinado. Estuvimos un rato a oscuras. Menos mal que nos cubrís las espaldas. Jerarca. No todos los accesos se han transformado en portales de distorsión. Recomiendo adoptar una estrategia uniforme. Venganza por Ayur. Gracias al cielo. Casi morimos todos. Solo quedan algunas medevacs. Las enviaré a ayudar a las tropas del emperador. Emperador Valerian, hemos asegurado todas las instalaciones amenazadas. Le prometo que no olvidaré este favor, Jerarca. Sí, se hará. Nuestros enemigos han dejado de atacar. Debemos avanzar hasta llegar a la piedra. Expiaremos nuestra culpa. Joder. Esto no va a ser fácil. Hora de borrarlos del mapa.
soldados! ¡Que avance la línea de combate! El castigo espera. ¡El enemigo se acerca! En aras, Adari. La piedra está alcanzando el máximo poder, jerarca. Tendremos que defender a nuestros aliados de los híbridos una vez más. Los atacantes han caído. Avanzad hasta la ubicación de la piedra. Eternamente. Campo de minerales agotado. Ya me están cabreando. Vamos a darles un poco de cera. Sí, se hará. Un orgullo. Espero instrucciones. Ha funcionado. Hemos rechazado a la organización Moebius. Joder. Mira este sitio. Ni los Zerg destrozaron la ciudad de esta manera. A este guerrero. No. Pero sí su historia. Conozco la de todos. Ninguno pensaba que acabaría así. Llegan informes de todas partes. Mundos del dominio tomados. Avanzadas destruidas. Muchos más chicos muertos. Guerreros. La muerte es el destino de los guerreros. Puede que pronto también el nuestro. El destino no está escrito, Atanis. Según lo veo yo. Si Ferathul creía que podías cambiar las cosas, la batalla no ha hecho más que empezar. Es vuestra costumbre dar la mano a un amigo, ¿verdad? Dale caña, Artanis. Conservadora. Rohanna. Arganis. Amon.
dudas, tu miedo, estás tan solo, viviendo en la sombra. Adiós y leeré a todos el sufrimiento de esta vida. Este ciclo infinito lleno de conflicto y angustia ha llegado a su fin. Tus palabras no son más que veneno, Amon. Tus actos solo conducen a la muerte. Tienen un propósito, el fin de un ciclo que ninguno de los implicados ha elegido. Tu resistencia solo provocará un sufrimiento innecesario. Ya ha pasado, Clark. Se ha ido. ¿Entiendes ahora por qué debes separarte del Kala? Su luz se ha desvanecido. Lo mantendré a raya. Resistiré. He sentido su rabia. He visto su verdad. Si no cortas tu conexión con el Kala, te contendremos. Te mantendremos en estasis. Conservaré el Kala de cualquier forma. Si debo ser apresada, que así sea. Mira esto, jerarca. El material se regenera. No me extraña que la investigación de los Terran afirmara que pertenecía a una época reciente. Yo diría que tiene varios miles de millones de años o incluso más. Según la visión de Zeratul, la piedra podría conducirnos a la esperanza. ¿Qué crees que significa? Conducirnos. Es un código que espera ser descifrado. Parece que la piedra es capaz de manipular energías, pero tal vez esa no sea su única función. Creo que guarda su punto de origen en el interior. ¿Su punto de origen? Así es. Averiguaré cómo la piedra nos conducirá a los Shellaga. Lo prometo. Redobla tus esfuerzos, Karax. No nos queda mucho tiempo. El control de Amon se extiende mucho más de lo que imaginaba. Esto solo es el principio. Se pondrán a prueba nuestros límites. Zeratul creía que los Shellaga estaban vivos y que nos ayudarían. Yo también he oído sus profecías. Se dice que los Shellaga vienen de un mundo que existe donde no debería haber nada. De allí brota toda la vida de nuestro universo. Nuestros antepasados lo buscaron, pero no encontraron más que leyendas. ¿Y tú? ¿Crees en lo que creía Zeratul? Zeratul mató a mi madre, Artanis. Siempre lo odiaré por ello. Siempre tendrá el mayor de mis desprecios. Razzagal estaba corrompida por la Reina de Espadas, Matriarca. Sí, ahora lo sé. Pero las emociones no se mueven por la razón. Nuestro pueblo lo sabe mejor que el vuestro. A Zeratul también le dolió su muerte. Su culpa lo llevó a descubrir las profecías ancestrales, a encontrar la esperanza para nuestro pueblo. Perdóname si no tengo fe en las palabras de un exiliado. Hola, Alteza. Tío, qué raro es esto. Es la primera vez en mi vida que hablo con un Protoss. Si algo he aprendido de tu comandante Raynor, es que no somos tan diferentes, Rory Swan. Prosigue con el informe. Claro. Bueno, pues ya hemos entregado el artefacto. La piedra esa es toda tuya. Estamos transmitiendo la información a tu ingeniero. Te doy las gracias. Puedes comunicar mi agradecimiento al comandante Raynor. Claro, cuenta con ello, figura. ¿Figura?